Garcés en este clausura, pero tiene un rendimiento del 80% Carlos Rojas con Ñublense, que dentro de un rato y por las pantallas del CDF va a enfrentar a la Unión Española en Santa Laura. La Serena está ganando a San Felipe, gol de Eduardo Rubio. La U de Conce 1, Wanderers 0, otro de los complicados, el equipo de Víctor Hugo Castañeda, gol de Pedro Muñoz en la cuenca del Biobío. Vamos a jugar, moverá el líder exclusivo del torneo, está Canales, está Gabriel Vargas. La cancha en buenas condiciones, alta es la temperatura en este primer tiempo palestino. Buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Vamos, ya movió la U acá en Ñuñoa. Salida de Gustavo, este es Canales, abierto está Castro. Anticipo de Silva, será el primer lateral del partido. Siempre Canales. La media vuelta de Canales, sube Jaime, acá está la zurda de Riveros, Canales. Cortito para Junior, media vuelta de Fernández, Magaláes. Y el tiro de distancia de Roberto Ábalos, de Totó Ábalos, será saque de arco para la U. Sigue Jaime Riveros. Brito para Álvaro Acevedo, espera Gabriel Vargas, por este otro sector está Gustavo Canales. Ganó el de la U. Viene Junior Fernández, a correr Junior, es rápido. Fernández por dentro, está Canales, acá está Fernández, centro. Magaláes. Muy bueno lo del Moreno, atacante de Palestino. Juega por este otro sector Oyarzún para el equipo de Palestino. Este es Luis Oyarzún. JJ Rivera. La viene buscando Albornoz. ¿Qué dije, Rivera? JJ Albornoz. Acá está Albornoz. Se toman la cabeza los hinchas de Palestino. Remate satánico del pelado. Muy bueno lo de Albornoz, que logra zafarse por primera vez en el partido la marca de Felipe Gallegos. Ahí recibe el reto Gallegos de parte de Jorge Sampaoli. Este triunfo transitorio, Universidad de Concepción sale de zona de promoción y le endosa aquella responsabilidad a Iquique. Ojo que viene Castro, última línea, está Gustavo en el área, acá está Castro, centro. Milagrosamente se acaba de salvar Palestino. Se enciende el partido. Albornoz. Bien Roma parece. Sí. Era casi el gol. Este es Paulo Magaláes. Castro. Espera Vargas. Acá está Castro. Pelota para Gustavo. Canales. Anticipo de Núñez. Más atrás le dice la barrera. Fue salida. Tiro libre. Acariciará desde el sector derecho Marino, los gritos desesperados de Núñez. Acá está Marino, Gustavo Canales, un rebote, piden mano, palo. Insiste la U. Balón por aire, este es Gallegos. Otra vez se salvó Palestino. Pelota profunda para Magaláes. Acá está Paulo, siempre Magaláes, una mano de Jason Silva. Otro tiro libre más. Buena la jugada porque con la pelota quieta de Marino todos esperaban un centro aéreo. La pelota vino por abajo, se salió, se zafó de las marcas del área Gustavo Canales, pero le dio de manera defectuosa. Veíamos a Felipe. Todo para Espino, está defendiendo. Cuando digo todo, sí, créame. Este es Marino. Pelota para Gustavo. Otra vez reitera la jugada el equipo de la U. 21 años tiene Miguel Escalona Armijo. 76,5 kilos, 1 metro y 78 de estatura. Ahí vemos cuando se sale de la marca Gustavo Canales, pero le da mal y luego en la segunda jugada Vargas no puede ante Felipe Núñez. Busca compactarse de tres cuartos de campo hacia arriba la U, Marino. Sube Gallegos. El pase filtrado. Está Castro. Castro y el primero. De Gallegos. ¡Gol! Sidera U en 35. Letal. Carrerón de Luis Felipe Gallegos. Entró en un pase entre líneas, se sacó Núñez y pone el 1-0 en el Estadio Nacional. Anotó el hombre de Copiapó, anotó Gallegos para el romántico viajero. Muy bien, cómo se mete entre los centrales de Palestino, Gallegos, que ha actuado
primero persiguiendo a Albornoz por la banda derecha, luego asistiendo a los hombres en punta, y en este caso la mejor de todas las apariciones, definiendo ante la increíble y mejor asistencia de Guillermo Marino. Se disfrazó de Lorenzetti Marino y Gallegos puso el 1-0 de manera espectacular. Ahí celebrando un chinito. Ya juega el portero de la U, acá está Gabriel, acá está Vargas, por fuera Castro, sí que es Castro el centro, oh, le queda Vargas. Otra vez se salvó Palestino. Empieza a establecer dominio la U. Encara, no lo dice Benítez, a JJ Albornoz. Se frena Junior, media vuelta del explosivo delantero de Palestino. Fernández. El miércoles será una caldera para el partido de vuelta el Cuki. Notable, Johnny. Notable Herrera. La volada del portero de la U a 7 minutos del término del primer tiempo. La llegada más clara de Palestino, este tiro de distancia del Cuki Enríquez, junto a la de Albornoz, que hace algunos buenos minutos se encuentra bien ubicado Herrera, además, qué excelente esa toma. Porque estaba frío el portero de la Universidad de Chile, no había intervenido en todo el partido Johnny Herrera. Bien por los dos, de Paraguay. Viene Rivero, por este otro sector está Albornoz, carga Palestino, acá está JJ, le ha faltado profundidad a Palestino. Ábalos, adelantamiento de Romo. Por este otro sector, otra vez, Albornoz, Junior, media vuelta. Bonito disparo, la agarró muy abajo el Moreno, atacante de Palestino. Va a tener que ser más protagonista en el segundo tiempo Albornoz, como lo fue. Tiene Junior en el semicírculo. JJ Albornoz, el centro, centro pasado para Jaime. Bajó la pelota Rivero, es por dentro Junior. Otra varón. Canales. El Enríquez. Junior Fernández. Rebolledo. Gallegos. Es Gallegos, ¿eh? No. No, no, nada. Además, lo anticipa Gallegos a Fernández. El otro sector, JJ Albornoz. Albornoz, Riveros, le persigue Rebolledo, tiene que meter reversa, uy, se equivocó Jaime, le va a quedar a Gustavo Canales. Atento a Feripao. Albornoz, enlace, Rangers, Universidad de Concepción, ojo, que le hizo divisiones inferiores en la U. Balón por aire, acá está Marino. Ahora saque de arco. ¿Sabes qué lo hace jugar? Otra vez Wanderers. Anotó el mundialista Moisés Fermín Villarruel. 2-2 están en Concepción. El equipo de Víctor Hugo y el decano. El empate a Wanderers lo hace abandonar zona de promoción. Viene Canales. Bonito, 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 bonito. Bonito disparo. Manotazo de Herrera, será tiro de esquina para Palestino. Le está marcando la ruta a Palestino el disparo de media distancia. Llegó Albornoz, llegó mejor Enríquez, hablo del primer tiempo, y ahora llega Canales, otro gran ausente de este partido que se atreve con ese zurdazo. Atento estuvo Johnny Herrera. Se despierta el partido en la segunda etapa. Por este otro sector está Escalona. Silva, media vuelta de Silva. Hubo infracción, bajaron a Silva. La falta de Pancho Castro será tiro libre. Epa, hay un golpe de Castro a Silva. Sí, pero hubo primera agresión de sí. Silva a Castro. Lo responde Castro. Lo va a encarar Ábalos. Llega Romo, conciliábulo, amarilla para Castro. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Le dice la Fuensalida. Alex Vitele, el preparador de arqueros. A ver, mira, ahí está. Tira amarilla para Silva, me parece, y expulsión para Castro. Eso es expulsión. Sí. Eso es expulsión aquí, en el Joao Belanche de Brasil, en cualquier cancha. Tiene que tener cuidado Castro porque ya se fue allá, independiente de si estuvo o no ajustada a reglamento, la expulsión en Brasil. Segundo. Quedó suelto Jaime. Este es Castro. Viene Gustavo Canales a correr Gallegos, sacó Núñez. Muy buena devolución de Escalona. Revisemos, reiteremos los amonestados en un instante ahora, con fuera. Gerardo Herrera. Porque viene Silva, sube Palestino.
en su nivel. Canales, Rivero Junior, golazo. ¡Gol! Sí, de Palestino. En 15 minutos del segundo tiempo, remate furioso, remate satánico de Junior Fernández, el 1-1 para el equipo de Benítez. Qué derechazo fulminante de Junior Fernández. Y ha sido la fórmula elegida por Palestino. Busquemos desde afuera. Aquí está el centro largo. Y ahí, el medio control de Jaime Riveros. Lo aprovecha, mira, ahí hay un medio control de Riveros que aprovecha Junior Fernández para con ese derechazo impresionante batir a Johnny Herrera. Nada que hacer el portero azul, lo había buscado Albornoz, Claudio, el Cookie Enríquez, ayúdeme en el segundo tiempo, ¿quién fue? Tiro de media distancia y ahora la cuarta fue la vencida. Con ese hombre en pantalla, Junior Fernández, para poner el 1-1. Rebolledo despierta la U, el centro. ¿Quién fue el del disparo? ¿Fue Canales? Arriba Felipe. Felipe. Sí, uy, pelota complicada para Felipe Núñez. Y fue Canales. Fue Canales. Fue el Nico Canales. Y Álvaro Acevedo estaba como estampilla. Mira, 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 mira. A ver, ¿la tocó? No la tocó, estuvo bien. No la tocó. No la tocó. A mí me dio toda la impresión a priori que la había tocado. No. Ojo. Ábalos. Va a haber roja para Ábalos. Se va el Toto Ábalos. La quiero ver. La quiero ver. Es lo que estuvo muy mal, fue en salida que paró un ataque, pero inminente de Universidad de Chile. Entraba solo Gallegos por el sector izquierdo tras asistencia de Gustavo Canales. Y él para esa jugada para mostrar la tarjeta roja a Ábalos. Por golpear al Chico Martínez. Seguir la jugada fue en salida y luego sanciona lo que haya que sancionar. Pero no puede parar una jugada inminente de gol. A Palestino no le perdonó ni una. Porque la de Castro sí que es un perdón del porte del Estadio Nacional. Sí. Sí, absolutamente. Tan roja como la roja que se mereció Castro. Ahí está, mire, pierna amenazante, no, se la deja, luego la deja caer. ¿Para qué? No era el momento. Barcelona 0, Sevilla 0, titular el Gary. ¡Centró! Llega tarde Rivarola, pasa a llevar a Felipe Núñez. La liga. Los dos ahí en el medio. Del medio. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahí. Dale uno detrás. Ha sido un muy buen año para Junior Fernández. Marino para la U. Acá está Marino. Media vuelta de Marino. Abierto Castro. Violento disparo. Mangaláes. ¡Qué bonito! No le metió el efecto con el borde externo de su pie derecho para que la pelota se abriera y luego se cerrara sobre el segundo poste de Felipe Núñez. Hace rato. Este sábado por la tarde. Arriba Romo. El Cookie Enríquez. ¡Junior! El Bocha. Pelota para Junior. Este es peligroso. Acá está Junior. Siempre Junior. Se frena Fernández. Pelota para el Nico Canales. Los dos por tres viejos llegaron. Popón, es de origen brasileño, tiene familia en Copacabana y alrededor. Mira el dato, rebuscado. Ahí está Popón, Diego Gabriel, Rivarola. La pelota me parece que se fue. Ahora, es un culto a la belleza, como Miami, ¿eh? Trotando a cualquier hora. Se vería bonito con el peluchón al aire usted. Vamos, Río, otra vez. Viene Rebolledo, este Rebolledo acá, está Rebolledo. Cuando Castro ya lo celebraba, Felipe, Felipón, Felipao, 31 minutos del segundo tiempo. Ojo que viene Junior, salió Herrera, le queda al Nico Canales.
ahuyentarse. Tricolores lo tuvo Palestino, primero Junior y posteriormente Canales. Y ambas llegadas se traducen en lo que estamos viendo, un muy buen partido. Ambos equipos, ninguno de los dos renunciando a quedarse con la victoria a pesar de la diferencia que mucha gente pueda creer que existe entre Universidad de Chile, hoy la vedette del fútbol chileno, y Palestino, que no ha tenido un buen clausura. Que pasa entre líneas, acá está Rebolledo, el centro. Está bonito el partido, chicos. Pasan a la línea la Martínez. Pelota, pelota al área, Castro. La rechazó Castro. Albornoz. Enríquez. Por este otro sector está Silva. Enríquez. El Bocha. Uy, se equivocó Romo. Viene Rivarola, tocó para Castro. Acá está Pancho, acá está Castro. Gallego sube Rebolledo. Este Gallego le va a entrar. Gallego. Bonito disparo. Iquique 33, la U 33, la U de Conce 32, Ñublense 30, Morning 29. Sí, pero ojo que Wonders, cuando vemos la reiteración de la última llegada de Universidad de Chile, la última con peligro, ahí está Castro en área chica. Y muy bien, Felipe Núñez. Aquí en ropa, a pesar de que le da de manera defectuosa a Castro todo el mérito del portero Núñez. Este Junior, acá está Fernández, la media vuelta de Junior, siempre Fernández. Fernández, balón por afuera, acá está Silva. ¡Y Herrera! Lo pudo liquidar Palestino. Qué llegada de Palestino, qué zurdazo que saca Silva a la entrada del área. Me queda la duda de si la pelota iba en dirección a portería, si hubiese ingresado. En caso de no estar Johnny Herrera bien ubicado, a ver. Sí, era gol. Estos son los Flores, el Yoruba. Marino. Viene la U, acá está el Memo Marino. Abierto Rebolledo. Siempre Nelson. Balón por aire, centro pasado, Castro. Y la media vuelta del Seba Martínez. Elevando. No se la creyó Martínez. Controla bien y luego cuando tiene la posibilidad de entrarle con su pierna derecha. Rebolledo. Lo lleva renta corta Oyarzún, el centro, cabezazo de Álvaro Acevedo. Barón Felipe Núñez. Marco González, dale, 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 dice Gualberto Jara. Nada más. Señoras y señores, partido terminado en el Estadio Nacional con 9.000 personas. Empataron 1-1 Palestino y la U.